chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy nos encontramos en una versión más de Noob contra Pro contra Dios. Pero el día de hoy traemos una versión bastante, bastante entretenida, bastante divertida, porque hoy compararemos diferentes mapas de Skywars. Oh sí, y como siempre, pues ya saben, revienten ese botón de likes. Y empezaremos con el mapa de Skywars Noob. Que para empezar, ya se empieza a ver... pues una aldea atrás de nosotros, cuando no debe de ser eso posible en un mapa. Y sí, exactamente, si estás en un Skywars, ¿cómo va a haber una aldea hasta abajo? Bedrock, así como de una manera bastante, bastante extraña, con un hueco al vacío, que justamente es donde da el Skywars que tenemos por ahí. De aquí empezando, como dice mi hermano, es un mapa bastante, bastante cutre, pero vean el mapa principal donde se da la batalla. ¡Aquí lo tenemos! Prácticamente una isla y tres mini islas súper, súper chiquitas. Y solo con un cofre, ¿eh? También el centro solo con un cofre. No es así de que hoy el centro está súper cheto. No, 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 solo un cofre. Y pues se puede pensar, ¿el creador de esto qué quiso hacer? ¿Lo hizo al propósito? ¿O de plano sí pensó que esto era un Skywars bastante, bastante, pues, masivo e increíble y listo para estar en un servidor? Pues yo no creo que hizo, ¿eh? Pero bueno, ni en el Skywars Express pondrían este mapa. No, 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 así que vamos a empezar la pelea. Vamos a empezar la pelea, vamos a poner en prueba este mapa, a ver qué tal pues se pone el PvP. Ahí tenemos ya a un rival que, como podemos ver, es un karateka, es un héroe en karateka. Nos vamos a poner en supervivencia y pues vamos a tratar de ganar la partida. ¡Y listo! ¡Va a comenzar! Este ni siquiera tiene cristales para avanzar, así que nos tiramos. ¡Una, dos, tres! ¡Y comienza la batalla! Comienza. Oye, vaya cofres tan más cutres tengo. De hecho, ni siquiera me dieron espada. ¿No tienes espada? ¡No! Y de esta manera mi Minecraft muere. ¡Se repite! ¡Una, dos, tres! Oye, ahora me dieron puertas. ¿Te dieron puertas? Sí, 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 sí. Ahora sí, aprendimos que tenemos que construir. Muy bien, hay que hacer la estrategia. Hay que hacer la estrategia. Perfecto. ¡Uy! ¡Yo me fui sin! ¡Uy! ¡Lo aniquilé! ¡Oh! ¿Cómo es el PvP aquí? ¡Pero va a revivir! ¡Ah! ¡Illy Minecraft gana! ¡En el Skywars, no! ¡El rayo! ¡El rayo lo revivió! Voy a por ti. Y se pone a llover como si... pidió su revancha. Esa era hacker, pero bueno, sí sería una batalla en el Skywars, ¿no? Bastante divertido, bastante rápido y con una construcción, pues... ¡Uy! Pero necesaria, una construcción necesaria para llegar al centro, porque si no, sí te andas cayendo. Muy bien, díganos qué les pareció el Skywars Noob y si les gustaría jugar. Así que ahora, ¡vamos con el Skywars Pro! Después de enseñarles el mapa Noob, llegamos al Pro, que este sí ya se empieza a defender un poco, ya se defiende. ¡Tarán! Aquí tenemos el Pro, que como pueden ver ya cambió en tamaño y se podría decir que ya entra como un mapa estándar, ¿no? De un Skywars. Ajá, sí, sí, sí. Tenemos las islas, 12 islas creo, o algo así. Tenemos el centro, que es un volcán bastante increíble, y sí tiene lava, ¿eh? Sí tiene lava. ¡Oh! Vean esto, muchos cofres, como debe de ser, como debe de ser un buen mapa de Skywars. Y unas pequeñas subislas donde tenemos pues más cofres para que los jugadores pues se armen un poquito más. Y también en nuestra isla ya tenemos más cofres. No solo uno, tenemos uno, dos, aquí en la mina. Hasta está como, tiene una mina esto. Oh, y minerales, si es que quieres mejorar tu armamento. Tenemos dos cofres, oh, qué tres bonita. Cofres. ¡Qué bonita! Esta isla sí ya es digna para que te puedas armar de una mejor manera. Y puedes llegar, creo que sería mejor llegar... Bueno, no, el centro y los costados están lejitos, ¿no? Te pueden disparar y ¡pum! Te caes. Por lo tanto, ya lo hace un poco más difícil. Sí, sí, sí. Así que, ¿lo probamos? ¡Lo probamos! Y vamos a ver qué tal sería una batalla de mi hermano y yo en un mapa pro de Skywars. Así que nos metemos en cápsulas y comenzamos. Y esto va a comenzar en 3, 2, 1. Y ahí vemos a mi crack. ¡Adiós! ¡Y nos tomamos! Y vamos a ver qué nos da. Mira, que es que esto es diferente. Esto es diferente. Solo que no me han tocado bloques. ¿Por qué me haces esto, mapa? ¿No tienes bloques? Yo ya tengo bloques, y listo, voy a por ti. ¿Ya? ¿En plan ya? No.
te la creíste. Sí, me la creí bastante y ya estaba entrando en pavor, ¿eh? Vamos. Oye, me tocó una espada de diamante. ¿Ah, sí? A que flipaste. A que flipo en supercolores. Oí esa intención de disparo. Perfecto, perfecto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! Y anda gritando que ya se acabó esto, pero no. Oye, solo que no sé por qué estoy dándote si eres pequeño y puede ser un poco más complicado. ¿Cómo? Perfecto, perfecto. Creo que Lyukra viene a por mí, ¿eh? Lyukra no se anda con rodeos. Él no quiere llegar al centro. Él quiere venir a por Lyumaincra. No es cierto, yo voy a... ¡Ah! ¿Eso qué es? Porque ve mi pantalla. La ratita se da cuenta, solo por eso. A ver, órale, venida por mí, pero con la cara destapada. Y aparezco en el lobby. ¡Gané! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete de aquí! Venías a un cofre sin nada. ¿En serio? Bueno, fue una batalla bastante cutre. Y ahora él se cae. Bueno, batalla bastante, bastante cutre en el mapa de... En el mapa pro. Pero te da una idea de cómo sería una batalla real. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bastante entretenida, diría yo. Sí, complicada, tratando de llegar al centro, pero te tienes que cuidar porque estos de acá te pueden disparar. Mira. Y aparte, oh, también tiene abajo. Tiene profundidad el volcán, ¿eh? Es como un mapa de esos, pero en versión grande, con su propia mina y todo. Pero aparte, si llegamos al centro no vamos a encontrar nada porque no los preparamos. Pequeño detalle. Pero bueno, aquí tenemos el mapa pro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que estuviera en algún servidor de los que ustedes juegan? Pues díganos aquí en los comentarios qué opinan de ello. Y el cráter se nos iba. A ver si tenemos... no hacía erupción. El cráter con no, nada de profundidad. De hecho no tiene profundidad el cráter. El cofre hasta arriba. ¿Cómo no? Porque estás chiquito. Cierto. Y pues aquí un último panorama del Skywars Pro. ¡Vamos! Con el Skywars Dios, que de verdad yo ya ansío por verlo. Si les había gustado el mapa pro, pues van a quedarse con la boca abierta con el mapa Dios. ¿Están preparados? ¡Cambio perspectiva! ¡Toma! Y aquí tenemos el Skywars Dios. Vean la masividad de Skywars que tenemos aquí para ustedes. La verdad no sé cuántos jugadores sean, pero yo creo que hasta 32 fácil sí son, ¿eh? Sí, ¿eh? El mapa está ambientado en un mapa de jungla. Bastante padre, bastante bonito que lo tematizaron. Y tiene cascadas allá abajo. Vean, o sea, en la parte de abajo tiene cascadas en el centro. Cascadas y todo eso, bastante padre. Oh, vean, aquí podemos... Sí. Y de hecho, es parte del mapa. O sea, puedes caer de esta manera. Y aquí hay más cofres con los cuales te puedes super chetar. Y pues para subir tienes que ir por la cascada. Lástima que si te quita del agua, tienes que utilizar los bloques que tengas. Y quién sabe si te alcancen. Pero de ahí en fuera está super padre. Vean, tiene hasta cuevas con más cofres. Uf, de verdad esta isla está pero llena de sorpresas. Tiene muchísimos cofres. Vamos a ver nuestra isla, donde spawneamos nosotros. Tenemos aquí, aquí ya empieza a tener el cristal. Ajá, caemos. Este ya tiene cristal incluido, no que las demás no tenían absolutamente nada. Caemos. Y el mapa, bueno, nuestra isla está grande, sí está grande. No tenemos ningún cofre por aquí afuera. Así que entramos y sí, ya tenemos los tres cofres sacos. Pero chequen esto, nada más como dato, puedes llegar de isla en isla, Esta está un poco... grandísima, pero le gana al pro porque puedes llegar de isla en isla en un solo salto y pues eso puede hacer más difícil la batalla. Eso sí, entonces, ¿y ya fuiste a la parte de abajo? No, vamos. ¡Oh! ¿Tiene ¡órale! Los tres cofres. Aquí están los tres. Fácil de encontrar, ¿no? Que hay unos mapas que luego sí se complican un montón. Varios hornos, este detalle que yo creo que nada más es mera decoración. Y un poco simple, ¿no crees? Sí, pero lo necesario. Y si picamos por acá, nada. El vacío. Nada más, puro vacío. No piquen, nunca piquen por debajo de ustedes, porque si no van a morir. Y perfecto, sí, de hecho, a ver, vamos a tratar un salto de esta isla a la otra. Sí, es posible. Sí, es posible, está muy, muy fácil. Sí. Y así puede ser prácticamente un runner. Ya aniquilaste a este, ahora te vas a este. Y así te vas, pa, muerto. Sigues, ¡uy, no!
Aquí ya no eres runner. Aquí se termina. Entonces son tres islas para llegar. ¿De runner? Sí, 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 solo son tres. Una, dos, tres. Una, cuatro. Son cuatro. Y aquí ya tenemos una subisla que va a acompañar a estas. A estas islas. Porque de hecho, vean esto. Oye, sí. Aquí tenemos unas islas que tienen pequeñas subislas. ¿Dónde puedes tener más cofres? ¿Dónde te puedes luchar luego, luego contra este men? Porque están súper cerca. Oye, creo que estas islas son las que les viene mejor, ¿eh? Caer en el mapa, tienes la subisla con los cofres y así te puedes chetar mucho más rápido. Y ya llegas a esta otra subisla donde me parece que ya corriendo, ay, no salté, corriendo ya puedes llegar prácticamente al centro. Y sí, 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 prácticamente puro parkour. Aquí, parkour, no necesitas nada de bloques. Subes por acá y se vuelve a caer Liukra. Es que parece que es un poquito tonto, véanlo. Oh. Resurge, aquí no vamos a hacer una simulación de batalla porque sería muy, muy complicado, muy difícil encontrarnos. Y pues llenar cada cofre, imagínense, imagínense la que nos tardaríamos. El cofre del centro también tiene muchos, es como un tipo Juegos del Hambre. Aquí podría iniciar un Juegos del Hambre, de hecho. Puede ser un Juegos del Hambre este mapa. Y vamos. 3, 2, 1. Pum, pum, pum. Y te vas por los demás cofres. Me voy por acá. Me voy abajo de la isla. Sí, de hecho, si no pensaras que fuera un Skywars o si no supieras que es un Skywars, prácticamente podrías decir que es un Juegos del Hambre. Pero, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Díganos aquí en los comentarios cuál prefieren. Yo me quedaría con este porque tienes muchísimas posibilidades. Puedes campear súper rico estando hasta allá abajo en una isla de esas escondida. Puedes esconderte en muchísimos lados y puedes divertirte demasiado. Aparte de que la partida se alargaría un montón. Sí, se alargaría muchísimo, muchísimo. Es de 32 jugadores, lo más seguro este mapa. Pero también aquí en los comentarios pon cuál es tu favorito, el noob, el pro o el dios. ¡Queremos leerte! Y nada más por curiosidad me gustaría saber si aquí te caes. ¡Oh! Si sí te vas, si no estás preparado para nadar, si no mantienes el espacio, pues sí te irías al precipicio. Cuídense mucho, díganos si les gustaría más videos de este estilo, porque nosotros estaríamos felices de seguir subiendo este tipo de series, si se le podría llamar, aquí en el canal. Cuídense mucho, reviente el botón de like si nos estamos viendo muy pronto con más videos. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye, bye, bye!